Alberto Guillén Paredes pudo haber sido un poeta significativo, un poeta importante, pero él mismo se saboteó e incluso eso lo ve su gran amigo José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos de interpretación peruana, donde dice, y lo voy a citar por Wikipedia, porque yo pensaba que los escritos de un marxista se podrían encontrar con más facilidad en versión digital y gratuita. Pero bueno, en realidad los 7 ensayos de interpretación peruana están editados en... Bueno, la cita de donde lo toma Wikipedia, curiosamente, procede de la edición de la editorial Minerva de Lima de 1980. Pero los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, creo que me he trabado al decir el título antes, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana estaban editados por la editorial Ayacucho en Caracas y estaba, por lo tanto, como toda la colección, esta obra digitalizada por el Ministerio de Cultura Popular de la República Bolivariana de Venezuela, pero se les cayó la página, al igual que el país. Y parece ser que en Wikipedia al redactor digital le ha resultado más fácil encontrarlo en la edición peruana de 1980. Bueno, pues lo voy a leer en Wikipedia porque no he encontrado una edición digital de los 7 ensayos de Mariátegui. Alberto Guillén, dice Mariátegui, heredó de la generación colónida, un movimiento vanguardista, el espíritu iconoclasta y ególatra. Extremó en su poesía la exaltación paranoica del yo, pero a tono con el... Y Mariátegui es su amigo, pero a tono con el nuevo estado de ánimo que maduraba ya, tuvo su poesía un acento viril. Extraño a los venenos de la urbe, Guillén discurrió con rústico y pánico sentimiento por los caminos del agro y la égloga. Enfermo de individualismo y nietzscheanismo, suena fatal. Peor que agro y égloga. Se sintió un superhombre. En Guillén la poesía peruana renegaba un poco desgarbada, pero oportuna y definitivamente sus surtidores y fontanas. Menos amistoso, y esta cita también aparece en Wikipedia en español, menos amistoso es Luis Alberto Sánchez en su obra La literatura peruana, derrotero para una historia cultural del Perú, en el tomo quinto, de donde dice de Alberto Guillén que fue suyo, perdón, fue el suyo un parpadeo luminoso, gloria demasiado perecedera. No trajo nuevos elementos a la lírica peruana, excepto subrayar el desplante egoístico y poner en circulación con profusa insistencia el prosaísmo deliberado. En el fondo, Guillén nunca dejó de ser provinciano y campesino. Todo su esfuerzo de 10 años, 1919-1929, consistió en parecer cosmopolita y despreocupado. A pesar del ruido que promovía en vida, a su muerte se apagó su nombre como el brillo de una estrella fugaz. Y tengo que decir que Alberto Guillén hizo todo lo posible para que se apagara su nombre, especialmente este libro, que sí, es el único que se reedita, aunque hay una antología, pero por lo visto con un prólogo muy sumario, muy sucinto. Estoy viendo un pequeño punto, un minúsculo punto en el lomo, que es un sol, a no ser que... Sí, es un sol, pero verdaderamente casi microscópico. Puede que sea un hongo. No, yo creo que es un sol. Va a ser imposible. Bueno, da igual. El que compre este volumen podrá confirmarlo. Tengo una lupa por ahí, pero me tendría que levantar. Bueno, este libro, desde luego, le dio la celebridad y lo hundió. Por cierto, a propósito de ese carácter campesino de Guillén, que puede entenderse como un carácter vulgar. Tengo aquí, al buscar el ensayo, al buscar la obra de Mariátegui, la cita de Mariátegui sobre Guillén, lo que sí he encontrado en el archivo Mariátegui, y lo enlazaré, es una fotografía dedicada a Mariátegui por Guillén en 1920.
1925, que resulta muy curiosa y desde luego muy característica de la personalidad de Guillén, de esa personalidad ególatra, desmedidamente ególatra. En la fotografía que aparece en el artículo en Wikipedia lo tenemos de perfil mirando como una moneda. No se dan muchos datos, fotografía conservada en el archivo de la Biblioteca Nacional Peruana. No dice quién es el fotógrafo, tampoco en el caso de la tarjeta dedicada a Mariátegui, tampoco se dice quién es el fotógrafo, pero es igualmente una fotografía de perfil, pero además recortada a manera de busto y con, entendemos, los hombros desnudos. No va con camisa, no va con levita, va con el cuello desnudo y se supone que los hombros también, como una moneda clásica, como un César, como un busto clásico o neoclásico, donde también se recuperó la afición a mostrar los hombros y recortarla. Pero al mismo tiempo, el peinado que exhibe Guillén en esta fotografía, las cejas, la manera de mirar, resultan asombrosamente contemporáneas. Y esos hombros desnudos, no se ven los hombros, se ve el cuello. Ese cuello desnudo hace pensar más que en una efigie clásica, en una exhibición de Instagram de un adolescente barriobajero de nuestros días, especialmente por el peinado. Podría ser un alumno mío que intenta parecer inteligente, cosa que no logra porque la expresión no es precisamente de inteligencia y revela en todo caso una personalidad narcisista clarísima, que es sin duda lo que se ve en este libro y lo que se ve en muchos de sus poemas. Él escribió muchos libros y cuando va a España a entrevistar a los personajes de la Linterna de Diógenes, regala libros, le regala un libro a Ortega y Gasset, que Ortega y Gasset ni mira, y sufre mucho Guillén porque se la ha dedicado a la cumbre de la... Bueno, ahora lo veré en el repaso. A la cumbre de la inteligencia española o algo parecido, pero da igual lo que le escriba porque a Ortega y Gasset no les importa, coge el libro muy bien, ni lo abre, ni lo mira, y bueno, a lo mejor hubiera podido ser interesante. Tenía, como he dicho, muchos libros de poesía ya publicados, y su obra, vamos a ver, tal como aparece aquí resumida en Wikipedia, son los siguientes poemarios: Prometeo de 1917, de Eucalión en ediciones del 20 y del 21, La imitación de nuestro señor Yo de 1921, el tema favorito de Guillén, el Yo, pero no el Yo de una manera filosófica y abstracta, sino él. Laureles de 1925, poesías eglógicas, anota Wikipedia y entiendo que esto se refiere a Mariátegui. Epigramas de 1929 y un cancionero casi póstumo de 1935. En cuanto a otras obras, aparte de este libro de 1920 que aquí se presenta como Reportajes irreverentes a escritores peruanos y españoles, lamentablemente aquí solo está la parte española. Es una edición española y solo han metido a los autores que a nosotros nos va a interesar. Aunque bueno, ahora que caigo, sí que hay algún peruano, es cierto. Lo que pasa es que se me ha... bueno, creo que sí, que lo hay. Hay iberoamericanos, pero ahora mismo no caigo si en peruanos. En todo caso, el grueso de este libro se va en autores españoles y el apéndice de comentarios y críticas es un apéndice de comentarios y críticas desde España. El libro de las parábolas de 1921, donde imita a Ramón Gómez de la Serna, que es el escritor que más le impresiona de todos los entrevistados y del que habla admirativamente. Y bueno, naturalmente Gómez de la Serna sí escribe bien del libro porque es el único que se ha salvado y además influye en la obra posterior de Alberto Guillén, porque el libro de las parábolas es una imitación de esas greguerías, de esos cuentos cortos de Ramón Gómez de la Serna, aunque también
aunque también de las formas breves de poesía japonesa, que es otra práctica habitual en Alberto Guillén. De 1923 es Corazón Infante y de 1935 Leyenda Patria, que se presenta aquí como apologías en torno a tres momentos críticos de la historia peruana. Y bueno, y además de eso, dos antologías de poetas específicamente peruanos e iberoamericanos en general. Bueno, pues este libro es como la historia secreta de Procopio y como las historietas de Talman, de Reo y Luis Araquistáin encuentra otro precedente, pero el caso es que no son secretas, todo lo contrario, se han hecho para hacer famoso a su joven e irreverente autor. De las mejores críticas, sin duda creo que entre las mejores críticas, sin duda creo que está la de Luis Araquistáin, aunque bueno, hay mucho material gráfico en la edición, en donde siempre se revela el narcisismo galopante del autor, siempre de perfil, siempre mirando al horizonte como un águila imperial. Hay otro ex libris de tema americanista, a ver si lo encuentro. Bueno, el índice, vamos al índice para dejar claro qué autores y autoridades hay aquí. Va por orden rigurosamente alfabético y aparecen en él Rafael Altamira, los hermanos Álvarez Quintero, Azorín, de quien, bueno, precisamente Luis Araquistáin, de quien Luis Araquistáin toma su charivari como un precedente. El libro es una serie de entrevistas o conversaciones con una cuarentena de escritores, desde los más eminentes hasta los más insignificantes. Es un libro de escándalo. Y se pregunta, ¿no hay el precedente de Azorín con su charivari? Si no fuera más que eso, el nuevo libro valdría más no ocuparse de él. Es decir, para Luis Araquistáin Quevedo, el escandaloso es Azorín, el joven estruendoso que entra, y efectivamente lo era, solo que Azorín sobrevivió como un autor de culto, como un autor selecto, y además sobrevivió literalmente, sobrevivió físicamente, sobrevivió físicamente. Porque Alberto Guillén Paredes murió muy joven por una enfermedad y no sabemos en lo que podría haberse convertido. Pero puestos a citar jóvenes arrogantes y escandalosos, en realidad más lo era Azorín. Solo que Azorín sobrevivió físicamente. Y para Luis Araquistáin, más escandaloso y más vacío, como corresponde a su nombre, es el charivari de Azorín, que no la linterna de Diógenes de Guillén. Bueno, ya que estoy aquí, adelanto la crítica de Luis Araquistáin, pero es algo más. Está escrito con desenfado y no sin sagacidad, y algunos de los retratos que traza revelan no común maestría de observación y finura psicológica. El paisaje literario que describe no puede ser más desolador, y aterra la idea de estar uno viviendo en él avecindado con sentimientos de rivalidad y odio tan feroces. Sin embargo, es una pintura de poderosa fuerza realista que servirá de inagotable abrevadero a los futuros ratones de la bibliografía y la anécdota chismográfica. Pero tampoco nos interesa el libro como tema de arte ni como documento para venideros eruditos, sino como problema ético, que es el siguiente. ¿Sería posible la convivencia social dentro de una sinceridad absoluta? Expresamente este problema solo lo afronta uno de los entrevistados. Bueno, para Araquistáin, la pregunta moral, filosófica que plantea este libro es, ¿sería posible la convivencia social dentro de una sinceridad absoluta? Sin embargo, para mí, ese no es el problema. Este no es un libro
que haya levantado los tejados como el diablo cojuelo y que haya hecho a los hombres y a las mujeres de cristal. Bueno, mujeres creo que solo está... No, claro, Concha Espina y Colombia. Que haya hecho a las mujeres de cristal y nos permita ver la verdad. Lo que hay aquí no es la verdad. La verdad es algo mucho más complejo y entrelazado de cartas, consideraciones, conversaciones, juicios, renovaciones de los juicios. La vida literaria es algo mucho más complejo que no se reduce a 4 o 5 insultos que se escapan en el transcurso de una conversación jocosa. Esto no es la realidad, esto es ficción. Y el propio, es un tipo de ficción, y el propio Alberto Guillén deja claro en muchas entrevistas que ha ido a provocar, a retratar irreverentemente a los autores, a reírse un poco de ellos y a hacer una obra cómica, y en algunos pasajes dice, vaya, pues me está costando con este buen señor o con un escritor que es tan buena persona encontrar algo hilarante, algo de donde arrancar comicidad. Y en el caso de Armando Palacio Valdés, cuando se le cae el puro, se lo recoge, dice, estuve por abrazar a don Armando. Es decir, todo esto es en cierta medida tan ficción como esos programas tan exitosos en los años 90, en los que yo recuerdo que una colaboradora decía que le había venido otro colaborador y le había anunciado, pues hoy te voy a llamar hija de puta. ¿Por qué? Por conseguir audiencia. Pues eso es, ese es el secreto de este libro. Es un escándalo hasta cierto punto ficticio, en buena medida ficticio, para conseguir audiencia, para proyectar la fama sobre Guillén, la fama que Guillén cree merecer. La realidad es mucho más compleja. El problema es, bueno, ahora veremos cuál es el problema. Termino con la lista de autores. Para que el que me escuche, aquí está el Ex Libris Americanista. Termino con la lista de autores para que el que me escuche sepa lo que se puede encontrar aquí. Ahora no me acuerdo de dónde estaba el índice. Por cierto, que al final, como apéndice, hay una muestra poética de Alberto Guillén, la carta al padre desde España, con lo cual aquí también tenemos una muestra de su indudablemente soberbia y arrogante obra poética. Bueno, pues me he perdido. Ahora ya no me acuerdo dónde está. Ah, sí, aquí está. Entonces, Altamira, Álvarez Quintero, Azorín, Pío Baroja. Ah, pues ya está. Enseño directamente el problema. Azorín, Pío Baroja, página 27. Porque el retrato de Baroja es el más salvaje. Y quien me escuche entenderá qué hace esta obra diferente y qué cambia en España. Página 27, aquí está, al final. ¿Qué le parece a usted la Pardo Bazán? Pregunto. Gruñe don Pío. Creo que todavía vive, es una vieja idiota, yo no la leo nunca. ¿Cuántos años cree usted que tiene, señor don Perencejo? El señor don Perencejo, que es el de la panza y de los lentes sucios, levanta la cara y dice, doña Emilia se acerca al centenario. Luego vuelve a escribir. Don Pío mira ahora el cielo gris por la ventana. Y pregunta Guillén. ¿Y de la gente joven en quién cree usted? Hombre, en nadie, dice don Pío sin desembaular las manos. Algunos tienen talento, pero ese talento de los viejos verdes cuando recuerdan picantes aventuras de escolar. Yo no leo nada en español, solo leo a Dostoyevsky y algunas veces a Turgenev. No tengo tiempo. Ando siempre metido con pergaminos. Los rusos han hecho algo tan grande como Homero. Los rusos... Entra una señora angulosa y fría como una inglesa. Yo no sé quién será. Vuelve a salir. Decía usted, los rusos son vírgenes. ¿Cómo? Quiero decirle que es la virginidad de una raza la que grita en ellos. El señor de los lentes, panzudo y de nariz roja, se los descabalga y luego dice, ¿la virginidad, don Pío? ¿Pero es que usted cree en la virginidad de las mujeres hoy en día? Don Pío se ajusta la boina con un gesto vago. Luego me ofrece un pitillo.
Yo miro en el fondo del salón un retrato donde don Ricardo se ha pintado vestido de seda como una princesa bizantina. En el fondo del cuadro, unos donceles pulsan guzlas. La cara de don Ricardo es angulosa y equívoca como la de doña Celestina. Es un capricho de mi hermano, dice don Pío. Un capricho muy extraño, en verdad. Bueno, don Pío, muchas gracias por el rato. Ya los rayos X le estarán esperando. Ya es tarde y yo tengo ganas de almorzar. Adiós, don Pío. Adiós, don Ricardo. Adiós, don Perencejo. El señor de los lentes cochinos debe de llamarse don Perencejo Gil, y pongo por caso. Me olvidaba decirle adiós, aunque no está presente, a Caro Rayo, cuñado y socio de Baroja, que es medio rubio como Baroja y medio sucio como Baroja, aunque quizá no huela a ratón como don Pío, ni acostumbre eructar ante la gente sus ajos y sus tonterías. Lo de eructar viene de esta escena. Yo me muerdo las uñas. Don Pío se pasea por la habitación de un lado a otro, dándome pequeñas miradas furtivas. Recuérdese que acaba de comer y está ahora haciendo la digestión. Don Pío eructa ruidosamente y la habitación se llena de olor poco grato. Claro, todo esto antes de preguntarle por Pardo Bazán. Debería haber empezado por ahí. He hecho mal el corte. Claro, esto es insólito. Esto es insólito. La vida literaria del siglo XIX no está exenta de puñaladas y de echar sal y limón en las heridas y de retorcer más la puñalada, pero hay unas formas que se cuidan. Y esto es completamente insólito. Retratar a un escritor diciendo que alguien es una vieja idiota. Eso es algo que dice mucho Pereda de la Bazán y de la Condesa de Pardo Bazán y también Armando Palacio Valdés, pero no lo publican. Estas cosas no se publicaban, eran secretas, como la historia de Procopio o como las historietas de Talmán de Reo, y podían aparecer en una obra póstuma, en una obra de recuerdos de recuerdos de un viejo al que le da igual todo, pero estas cosas no se publicaban y de alguna manera cambia a peor la vida literaria española, porque claro, mostrando las cartas sobre la mesa y revelando esto, quizá Alberto Guillén contribuyera a un futuro en el que tenemos a un Gustavo Bueno que dice que si alguien se sonríe de España, él se sonríe de su puta madre, y cosas peores, cosas muchísimo peores que los escritores hoy día no solo se dicen y no solo dicen a otros escritores en privado, sino que publican en diarios de tirada nacional. En este terreno seguramente contribuyó Alberto Guillén, qué duda cabe. Pero la vida literaria es algo mucho más complicado, porque claro, a Baroja se le puede escapar al mismo tiempo que un Revueldo decir eso de la Pardo Bazán, pero en su análisis de la última vuelta del camino, desde la última vuelta del camino, en sus memorias, el análisis de Pardo Bazán, por supuesto que es despectivo y desde luego reafirma y confirma que no le interesa, pero se trata de un análisis mucho más profundo. Y curiosamente, Baroja dice que solo lee a los rusos, y precisamente fue la condesa de Pardo Bazán quien introdujo el estudio de la literatura rusa y de los clásicos modernos, de los clásicos del siglo XIX, de los clásicos rusos en España. Con lo cual, esto es solo una parte de la verdad que por su selección puede considerarse ficción. Es literatura de observación, pero tiene una marcada intención y orientación de ficción. Porque esto es verdad, muy bien, esto es verdad, pero no representa la auténtica complejidad de la vida literaria. Los análisis de Baroja, como digo, son mucho más complejos que es una vieja idiota. Y lo mismo los juicios que pueda hacer Palacio Valdés y cualquier otro escritor de sus contemporáneos. Porque existe la crítica que parte de la lectura atenta, y todos ellos la hacen, aunque también hay excepciones, ahora lo podemos ver. Está la crítica que parte de la vida, de la lectura atenta y de esos comentarios justificados y razonados, y está también, claro, la crítica extemporánea y el exabrupto, que es lo que hay aquí.
Baroja, desde luego, es uno de los retratos más salvajes y bestiales, pero me he quedado en la lista de autores, ¿no? No he terminado de decir quién más hay. Baroja, Bedoya, Joaquín Belda, que aparece como un pornógrafo, sin ambages, Jacinto Benavente, Blanco Fombona, Camba, Cansino Sassens, Carrere, Cabestany, Cejador, Díez Canedo, Espina, Concha Espina, José Francés, Federico García Sanchiz, Ramón Gómez de la Serna, que es, como digo, el único que lo sorprende, Jacinto Grau, que todo el mundo sabe que era un prepotente y un pedante, y aquí, por supuesto, no puede menos que demostrarlo, Francisco Asís de Icaza, Juan Ramón Jiménez, que supongo que sufriría mucho con este libro, porque cualquier cosa que mínimamente lo ofendiera, lo hundía y lo deprimía, Ricardo León, Manuel Linares Rivas, Ramiro de Maeztu, Eduardo Marquina, Gregorio Martínez Sierra, Gabriel Miró, Eugenio Noel, José Ortega y Gasset, Armando Palacio Valdés, que aquí es donde está esa crítica, Armando Palacio Valdés, 146, aquí es donde está ese tipo de crítica, le pregunta por Concha Espina. ¿Y Concha Espina qué le parece a usted? Estuve a verla y me habló bien de usted. Concha Espina, ah, sí, es verdad, me ha mandado sus libros, tiene talento, pero no pienso leerla. Y dice Guillén, ni yo, me parece pesada, la vida es corta para músicas tan latas. O sea, es un tipo de crítica instintiva. Concha Espina, me había quedado por ella. Ah, no, sí, Armando Palacio Valdés, Ramón Pérez de Ayala, del que todos dicen, Concha Espina dice de él que es un pedante. Pues claro, eso es lo mejor que se puede decir de él, lo menos malo que se puede decir de él. Y prácticamente la crítica esencial. Claro, ese tipo de crítica es verdad, a pesar de que sea sintética, es crítica casi en el estilo de Tácito, pero ciertamente esa crítica es breve, pero es verdad, porque parte de la lectura. Cualquiera que tenga que resumir la obra de Pérez de Ayala hallará eso, que es un pedante. Jacinto Octavio Picón, Santiago Ramón y Cajal, del que no se puede reír, ni muchísimo menos, le parece una figura completamente seria y modesta y humilde, no hay lugar ahí para la sátira porque es un hombre modestísimo. José de la Riva Agüero, Francisco Rodríguez Marín, Diego de San José, Francisco Villa Espesa, Antonio Zozalla y como un aborto, como diría San Pablo, Colombín, la que faltaba. Y el apéndice tiene textos de Ramón Pérez de Ayala, Ramón Gómez de la Serna, que es el más favorecido, Colombín, Luis Araquistáin, que ya lo he comentado, y él, por cierto, también muy pedante y prepotente y engreído y ególatra, Manuel Azaña. Y por último, como apéndice, la carta al padre desde España de Alberto Guillén. Este es el contenido. La verdad es que quizá alguno de estos escritores que me suenan menos puede que sean los peruanos, pero sí, José de la Riva Agüero, sí, limeño, limeño, Lima 1885. Sí, o sea, digamos que aquí sí están los escritores peruanos que yo echaba en falta, pero porque los echaba en falta por mi ignorancia de la literatura peruana. Un libro muy útil, pero que no se puede tomar como brújula, como aguja de navegar la literatura española, porque aunque lo que aparezca aquí sea cierto, está exagerado, recortado e iluminado de manera que sea una obra divertida, que naturalmente hace ruido, causa escándalo, pero ese escándalo es como los jardines de Adonis, le crea una fama sonadísima, atronadora, pero efímera, efímera, y como su vida no logra sostener el camino de su obra, no llega a ser tan conocido como podría haber sido, y ahí está el modelo del escandaloso, del también escandaloso Azorín, que por sobrevivir a su juventud y a sus ínfulas y ánimos y vanidad juvenil, que no era menor, esas fotografías con el monóculo, logra sobreponerse como un autor que merece la pena tener en la biblioteca, en tanto
que Alberto Guillén se ha hecho famoso ante todo por esta crónica escandalosa, por estas historietas, por esta historia secreta que sin embargo no fue secreta, sino hecha pública en el foro.